thank you Una charla TED y presta atención, la mira, la escucha eh, y pienso ahora, ¿no? Dos de esas entran aquí. Eh, hay un desafío en sacarle el jugo a esta charla y me parece que no todo el mundo sabe qué es una charla TED y me parece que lo bueno sería ilustrar sobre eso. ¿Qué quiere decir en principio esta sigla? ¿Dónde nació esto? Y a vos te debemos que estén aquí. Uh, muchas cosas. Pero bueno, empiezo. Eh, TED es una organización sin fines de lucro que partió en California ya por los años 80, que tiene como misión esparcir ideas que valgan la pena. Lo que hace TED es organizar conferencias en las cuales invita a gente de todas las áreas del quehacer humano, arte, ciencia, tecnología, educación, desarrollo social, y les da un, un desafío. El desafío es que den una charla, que tiene que ser una charla corta máximo, máximo 18 minutos, en promedio 12 minutos, y tiene que ser la charla de su vida. Ah. Entonces, a pesar de que gente que muchas veces tiene gran trayectoria, y de hecho muchos también tienen experiencia contando sus ideas a través de charlas, cuando le decís, tenés poquito tiempo para dar la charla de tu vida, se ponen nerviosos. Y se preparan mucho, mucho, mucho para esta charla, que la dan en una conferencia, se filma, y después se sube a internet, en, en, a ted.com eh, donde están gratuitas, ya hay miles de estas charlas y son vistas millones y millones de veces. Son todas pequeñas puertas de entrada a mundos, que son perlitas, son cortitas, con los cuales te, no, no te vas a volver un experto en algo, pero sí de repente vas a decir «Ah, mira, esto nunca lo había escuchado». Sí, «La mirada», por ejemplo, tratada por una psicóloga cordobesa, que ya pasó por este programa en su primera temporada y que ahora tiene su libro a partir de lo que generó ella hablando de «La mirada». Y ese puede ser un tema. Y después cualquier otro que uno puede hacer clic y además pienso ¿no? que la atención de los humanos en este tiempo que nos toca vivir, por lo menos en Occidente, no la tenés por mucho tiempo. No, no, es, es verdad. Y de hecho el pareciera que se va cortando nuestra capacidad de mantener la atención en una cosa simplemente por el bombardeo que tenemos de estímulos. ¿no? Entonces hay un desafío ahí de cómo hacer para contar una idea sin simplificarla tanto como para que pierda su esencia, pero a la vez que no te lleve demasiado tiempo. Y pareciera que algo entre 6, 10, 12 minutos podría ser el límite de esa atención. Y si uno se prepara mucho puede en ese tiempo decir un montón de cosas. Eso es lo que uno no sabe, cuán jugoso puede ser un discurso breve. Y lo contrario, cuando uno se va por las ramas, cómo nos perdemos. Claro, y lo interesante es que cuanto más breve el discurso, más trabajo requiere prepararlo. Mm. Hay un dicho que se le atribuye a distintas personas que es algo así como, si querés que dé una charla de 10 minutos, necesito dos semanas para prepararme. Si querés que dé una charla de una hora, estoy listo ya. Mm. Porque realmente cuando uno da una charla de una hora, habla, habla, y no tiene que tomar demasiadas decisiones. Si te dan poquito tiempo, tenés que decir qué sí, qué no, cómo lo cuento, cuál va a ser el camino, la, la narrativa que voy a usar para contar mi idea, mi historia, lo que fuera, ¿no? Dijiste cómo lo cuento y al principio ya estaba pensando en cómo los humanos seguimos necesitando contarnos y que nos cuenten. Sabes que es interesante. Hace poco me contaron una historia de, de lo que pasó. Si miras la historia de la humanidad. Desde siempre, desde la época de las cavernas, estábamos con el fuego acá al lado nuestro y teniendo una conversación y venía alguien y contaba, que era a lo largo del tiempo el payador o el, el, el que contaba historias y contaba novedades. Y además, cuentos. hasta Gutenberg era la única manera. Exacto, entonces llegó Gutenberg hace unos 500, 600 años, inventó una maquinita que podía imprimir y hacer masivo el conocimiento, que estuvo espectacular y de esa manera un montón de gente aprendió, entre otras cosas, a leer, pero se educó y cre... pasaron un montón de cosas y recién ahora hace poquito a través del video en internet podemos volver a conectarnos mirándonos a los ojos y recrear un poquito el fogón de la época de las cavernas pero ahora con la posibilidad de que ese fogón sea global en el cual alguien cuenta una idea se sube a internet y millones de personas pueden escuchar las cosas que obviamente antes eso era imposible ¿no? cuando se dice la historia de tu vida se puede suponer que si millones de personas la ven y resuenan con esa historia es porque es la vida de muchos. Sí, hay mucho de empatía acá. No necesariamente es la historia de la vida, sino la, la charla de tu vida. La es decir, charla en de el, sen vida, en que el no sentido es que vida. es una idea que vos quieras contar. Me parece bien que volvamos a eso. Es una idea. Claro. ¿no? Una idea que se puede propagar, contagiar, hasta replicar. Sí, y, y una pregunta que uno podría hacerse es: ¿qué es una idea, no? Mm -hmm. Y no es, no es obvia la respuesta, es un es bastante intuitivo. Si vos escuchás algo y decís, che, qué buena idea. Pero cuando querés definir que es una idea, no es fácil. Entonces usamos distintas definiciones. Una es una nueva lente para ver el mundo. O sea, si de repente vos recibís un, un nuevo juego de lentes para ver tu entorno y entenderlo de una manera distinta, eso puede ser una buena, para mí, una buena definición de idea que te permita entender algo de una manera distinta, te permita saber algo que no sabías, te permita conectar dos cosas que antes estaban separadas. Todas esas son ejemplos de ideas. Bueno, vos decidís la palabra ideas y yo no puedo dejar de preguntarte por el mundo de las hmm. ideas. ¿Qué es eso? Es una locura que desarrollamos con Melina Furman, mi amiga y colega y socia en este proyecto educativo, en el cual, inspirados en lo que nos pasaba en TED, nos hicimos una pregunta. Dijimos, ¿qué pasa si durante cinco meses elegimos un grupo de 50 personas, todas grosas, grosas en lo que hacen, hiperdiversos? Y les damos un desafío. Vamos a juntarnos una vez por semana, todos los viernes a la mañana, durante esos cinco meses. Vamos a darles herramientas y un montón de cosas. Y el desafío es que cada uno de ustedes desarrolle una idea, la lleve a la acción, aprenda a comunicarla y al final contagie su pasión al mundo por esa idea. Y pasan cosas mágicas. Ya hicimos seis ediciones. Estamos ahora en la séptima del mundo de las ideas. Y realmente pasan muchas cosas. Uno es que... Al principio, cuando empezamos con TEDA a elegir oradores, nos... pensamos quién puede dar una charla. Yo creo que todos tenemos una charla TEDA adentro. El tema es sacarla. no Es como decía Miguel Ángel, que veía el bloque de mármol y dice, es, es obvio, ahí adentro está la escultura, lo único que toca que hacer es, es sacar el mármol que sobra. ¿no? Yo creo que toda persona tiene ideas, toda persona tiene eh, el poder de poder contagiar la pasión por esas ideas a, otro, a otros. El desafío es cómo hacerlo y eso requiere trabajo, no es fácil, ¿no? Y de eso se trata el mundo de las ideas. Jerry, cualquiera que te escucha podría pensar que sos filólogo, filósofo, sociólogo, sin embargo sos físico. Bueno, confía empieza Sí, pero... <laughs> Nada que ver. ¿Esa fue tu primera vocación? De muy chiquito siempre quise resolver los misterios del universo. Eh, yo quería entender de dónde venimos, a dónde vamos, no sé, cómo funciona el cerebro qué es esto del universo, el cosmos, todo eso. Entonces, desde muy chiquito me fasciné con eso, era la época de Carl Sagan y veía muchas de esas cosas. Eh, y estudié física, hice un doctorado en física, y, o sea, trabajé mucho tiempo en, en, ese, en eso y después pegué algún par de, de cambios. ¿no? ¿Por qué pasó eso? A los 30 años terminé mi doctorado, estaba viviendo afuera en, en Estados Unidos y me pasó una cosa rara, yo estaba de novio con mi actual esposa y yo volví a casa y era tan específico y tan... Eh, técnico lo que yo hacía, que me costaba no solo hablar con mis amigos del tema, sino con, con ella y con casi cualquier persona. Había solamente en el mundo cinco o seis personas que entendían o que yo, con las cuales podía yo tener una conversación de mi trabajo. de Concretamente, lo que ¿en, qué, ¿en qué campo estabas trabajando? Te asusto con un título me así. Me encanta. Yo trabajé durante cinco años en Estados Unidos en estudiar la estabilidad de fases de aleaciones binarias desde primeros principios. Entendí perfecto. Obvio, obvio. Y ahora podemos obvio. seguir la conversación. Lo escuché. Bueno, imagínate cómo yo. No decía... te lo explico yo porque me parece aburrido. Yo decía eso con amigos y enseguida tiraban los ojos claro, para atrás salí. y cambiaban de tema. Claro. Entonces, a mí me fascinaba el desafío intelectual de, de esas preguntas de la ciencia, pero la verdad es que soy un bicho más social que eso. Por dos razones. Me gustaba la idea de no solo poder contar eh, lo que hacía a otros, sino me interesaba mucho resolver problemas en, las, en los cuales haya un factor humano. En, en la ciencia tan básica, cuando uno hace ciencias naturales, no hay un factor humano muy grande, ni en la formulación del problema, ni en cómo lo resolvés. Eh, y yo quería hacer algo más social que eso. Entonces, pegué un salto y me metí en el mundo de los negocios. Fui consultor de, de negocios durante 13 años. Eh, y ahí era muy interesante porque los problemas que teníamos que resolver... Cuando uno habla de una empresa, una organización, con o sin fines de lucro, eh, los problemas tienen que ver con la gente, porque a la larga las organizaciones son gente, y para resolverlos tenía que trabajar con la gente. Entonces tenía muchos desafíos intelectuales, quizás no la matemática compleja que utilizaba como científico, pero sí muchos de los desafíos que a mí me gustaban, y durante 13 años hice eso. Y bueno, y después aparecen las TED, ¿cuándo viste tu primera charla TED? Sí. ¿Y cómo fue eso? Porque a mí algunas me deslumbraron realmente, no. pero eso no hizo que yo hiciera lo que vos ya nos trajiste, que es que haya en Argentina y las ríos de la plata. ¿no? Eh, el otro día recordaba, el primer contacto que tuve con una charla TED fue en el 2007, principios de 2007, TED estaba empezando a subir las charlas uh, a internet, un amigo me mandó un email diciendo, tenés que ver esta charla, link, había un enlace, cliqué, no era muy buena esa charla, <laughs> pero después, viste, te, te sugiere otras. y por Pero suerte, a él le había pasado algo con eso. A él le había gustado. Cliqué en las otras que me sugerían y me, desde el primer día me hice adicto. Pasaron 12 años de eso y sigo viendo charlas TED prácticamente todos los días. Eh, y me enamoré, me, fue como amor a primera vista de esto, porque me di cuenta que era una herramienta para de alguna manera tener impacto en nuestro entorno. Para saber cómo funciona, porque yo fui a ver una de Connie Orbaiz, una chica fantástica que es, eh, Genia, que, sí, que es psicopedagoga. Y lloré como loca y vi un lugar lleno, lleno de gente. Se vuelve como popular, como si fuera que va a haber un, un festival de rock. Pero, ¿qué pasa para, esta palabra que no me gusta mucho, pero, coachear? ¿Cómo se hace para coachear mm. a personas que vienen de diferentes ámbitos para que se paren ahí con la claro. seguridad con que lo hacen o caminen si es que tienen que hacerlo y capten nuestra atención entre, como decís, 12 y 18 minutos, dependiendo del caso? ¿Cuánto tiempo se preparan? Como decías claro. hace un rato, a lo mejor para lo más breve. Más rato. ¿Y quién te ayuda? En TEDx Río de la Plata, que es la encarnación local de TED, es una de las encarnaciones locales que tenemos en la Argentina. Eh, somos voluntarios los que lo hacemos. Eh, no solo no tiene fines de lucro, sino que no, no cobramos por hacerlo. Eh, trabajamos durante ocho meses más o menos para elegir los oradores, para elegir a Coni y otros que, que fuimos eligiendo a lo largo de los años. Ya hace diez años que lo estamos haciendo. Y una vez que los elegimos, trabajamos con ellos durante cuatro o cinco meses para ayudarlos a preparar su mejor posible charla. Eh, y cada orador se le asigna un miembro del equipo trabajan codo a codo y trabajamos con el resto del equipo también y esencialmente lo que buscamos es ayudar a cada orador o oradora a que encuentre su voz lo que no queremos es que alguien esté impostado pretendiendo ser alguien que no es lo más importante es que cuando alguien esté en el escenario sea genuino y auténtico si de repente imita otras voces la gente no le va a creer enseguida porque te das cuenta cuando alguien no, es, no está siendo auténtico ¿no? y eso requiere mucho trabajo eh, porque no es, no es fácil hacerlo, uno se pone duro, especialmente cuando tiene las audiencias tan grandes como en nuestros eventos, eh, no es fácil relajarse y poder tener la sensación de que uno está conversando como estamos conversando ahora, ¿no? en el living de la casa. Estaba pensando que si es como lo estás contando, estas personas no son las mismas que cuando llegaron. ...hay una transformación muy profunda, muy profunda... ...mucha gente después de ese periodo de meses de preparar la charla... ...no solo aprende a contar su idea o sus ideas... ...sino que resignifica su propia vida... ...hay gente que de repente se da cuenta... ...por qué hizo lo que hizo durante décadas... ...o qué era lo que realmente estaba haciendo... ...o decide pegar un, un viraje en su rumbo ¿no?... Eh, sí. ...es muy profundo, es casi terapéutico en algún lugar. También muchas personas tienen eh, valores increíbles... ...que como los dan por sentado... No saben que eso no es lo más habitual o no es lo que más cotiza en bolsa, pero sí vale la pena transmitirlo. Esos Entonces... son los mejores, son mm. los mejores. Los que no se dan cuenta que son genios. Claro, <laughs> es como la gente linda que va por la vida sin saber que es linda. Exacto. Es mucho Exacto. más linda. Los que se encargan de decirte lo lindo que son no, mm. no da muchas ganas de no no, no, no entusiasma para nada. Exacto. Bueno, sin fines de lucro, personas que se van transformando, pero vuelve a aparecer la palabra idea. Mm. El mundo está muy complicado, no podemos negarlo. El mundo entero está en una crisis de valores, de no saber para dónde ir. ¿Crees que hay ideas que salvarían al mundo si se pusieran de acuerdo los que tienen el poder? ¿O ni siquiera nos tenemos que ocupar de esos? Sí. Es interesante si, si mirás la historia de la humanidad, prácticamente todas las cosas que pasaron, buenas o malas, partieron con una idea. Es decir, a alguien se le hizo una conexión en el cerebro. Y eso tuvieron que pasar un montón de cosas después para que eso tuviera impacto, de nuevo, bueno o malo en, en el mundo, pero todo partió así. Si de alguna manera hacemos una curaduría, es decir, una selección de buenas ideas y nos encargamos de difundirlas más, si hay tierra fértil es más probable que germinen entonces las ideas buenas. Entonces, de alguna manera la esperanza es que a través de todo este movimiento, que es global, el movimiento de TED y de los eventos TEDX, eh, es que si podemos identificar, ayudar a... A empaquetar esas ideas para que puedan llegar a mucha gente y generar los canales de distribución, tengo un poquito más de esperanzas. Uh -huh. eh, esperanza también en que algunas personas que creen saberlo todo paren a decir, tal vez esto yo no lo sabía. Claro. Cierto claro, nivel sí. de apertura, ¿no? Mm. Porque cuando uno se siente muy hecho, dicen, a mí me va a venir a enseñar este que tiene 30 años menos que yo, si puede. O un joven. Este señor grande, lleno de canas, ¿qué me va a venir a contar a mí? Ah. Se trata de, una, de también estar disponible. Lo lindo de los eventos que hacemos es que hacemos una, una encuesta al final y le preguntamos a la gente qué charla te gustó más, cuál te, te gustó menos. Y hay de todo, ¿no? Pero es, es muy lindo ver que hay gente que le, esta es la favorita y esta nada más o menos y otro que es al revés que dice, esta es la que está buenísima y esta más o menos. Con lo cual, también hay mucho del que escucha, del que está ahí, ¿no? Entonces, eh, es esa combinación de la idea y si es el momento para que uno la escuche y la pueda aprovechar. Y lo más lindo es que, en general, que, las charlas que más gustan son las más inesperadas para cada uno. Son las que te sorprenden. Yo pensé que sabía todo de esto y de repente vinieron y me mostraron algo que, que me partió la cabeza. Basta con a veces pararse en otro lugar, ¿no? A mirar la misma cosa desde otro ángulo. Totalmente. Uh -huh. Te dedicaste muchos años a la ciencia y en la ciencia hay que tener mucha paciencia, ¿no? Yo creo que en todo en la vida hay que tener paciencia. Eh, si no tenés paciencia y no sostenés lo que estás haciendo por bastante tiempo, es difícil de conseguir cosas con impacto. ¿Cómo se te ocurrió esto de aprender de grandes? Que como juego de palabras me parece fantástico, porque claramente incluye esto que estamos hablando, nunca es demasiado tarde para aprender si uno se mantiene... Eh, con cierta capacidad de asombro, si uno mantiene al niño o niña vivo, uh -huh. se puede aprender cualquier cosa, pero también se aprende de los grandes. Exacto. ¿Cómo se te ocurrió esto bueno, y esto, qué es en realidad? Sí. Eh, es un podcast, podcast es una de estas cosas nuevas que están dando vueltas, que es como, en vez de tener la televisión a demanda, como hay muchos canales eh, que hoy lo, lo ofrecen, eh, inclusive contar dentro de... Sí, del que sistema, está buenísima que la es plataforma. Genial, eh, los podcasts son la versión de audio, de eso. Es como en lugar de la radio escucharla en vivo, podés escucharla cuando vos quieras y lo que vos quieras. Eh, y Aprender de Grandes es un podcast que lancé hace tres años y que es muy lindo porque tiene esta, este, este doble significado que vos decís, que es aprender durante toda la vida y aprender de la gente que admiro. Yo a los, invito a la gente que admiro y le digo, che, sentémonos a charlar sin límite de, de tiempo. Sin límite sin sin de tiempo, sin límite de tiempo. A veces charlamos 45 minutos, una hora, dos horas, tres horas fue la, la conversación más larga que tuve hasta ahora. Y converso con gente de la que yo quiero aprender y le hago una sola pregunta, que es, ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? Contame. Y de ahí la conversación toma vida propia, obviamente, y, y va para el lado que tenga que ir. Eh, y me junté con gente fascinante, estoy enamorado de todos. Contame eh, algunos. No sé, desde Manu Ginobili, me fui a San Antonio a, a, a charlar con Manu, que a quien admiro mucho. Eh, no sé, Adrián Paenza, Diego Golombek, Santi Bilinkis, Meli Furman. La lista, eh, entrevisté a 70 personas hasta ahora. Eh, y de todos aprendí cosas. Y de la gente más variada que, que se me puede ocurrir. Y para mí es un lujo. Es un lujo y me pasó algo, y aprendí algo con eso. Que nos juntamos en un estudio, cerramos las puertas, apagamos los celulares, sin límite de tiempo, sin urgencias. Y durante ese rato conectado 100% en conversar. Cosa que no hacemos en la vida. De hecho, mucha de la gente que entrevisté, con la que conversé, de hecho, eran amigos míos de toda la vida y me enteré de cosas profundísimas de ellos que no sabía. Le digo, ¿cómo puede ser? Y bueno, hay algo mágico que sucede cuando logramos una conexión profunda, sin apuros, sin urgencias, sin interrupciones, sin otros estímulos. Eh, y bueno, empecé a hacerlo porque yo quería hacerlo para mí y lo subí a internet y ahora lo, lo está viendo por suerte un montón de gente y, y me encanta. ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos. ¿Edades? 20 y 18. ¿Cuál es el que habló de los zombies que iban a colegio? <laughs> el de 20, el mayor. Contame eso. Bueno, Juli, eh, mi hijo mayor, dio una charla en uno de los eventos TEDx, eh, se llama Zombies en la Escuela. Justo estaba terminando la secundaria y pobre, él no la pasó muy bien en la secundaria. Eh, quería dejar no esa escuela, sino el sistema educativo. Estaba peleado con todo eso, con sus buenos argumentos. Y esta charla la dio justo cuando terminó la secundaria. Eh, reflexionando sobre qué fue lo que pasó y qué podríamos hacer hoy con la secundaria para que los chicos dejen de ser zombies en la escuela, que es el título de la charla. Y pasó algo muy loco que se hizo muy viral la charla, la vio más de medio millón de, de personas no. y lo llaman ahora de otros países y lo contactan de ese... Es, ...es toda una estrella de roca ahora. ¿Y esto de los zombies por qué lado iba? ¿Porque van como, como autómatas al colegio? ¿Porque van dormidos? Porque otro tema preocupante es lo poco que descansamos, ¿no? Sí, sí, hay muchos temas ahí... ...obviamente el, el sistema educativo es... Eh, o, ...o cómo pensar en el futuro de la educación... ...es algo que nos preocupa mucho... ...me preocupa, nos preocupa a todos... ...y en particular a, a la gente que me rodea... ...y no sabemos muy bien qué tiene que pasar... ...pero sí podemos saber muchas cosas... ...que no están del todo bien ahora... ...una de las cosas es que los chicos van ahí... ...y no disfrutan... Del, del lugar donde pasan la mayor parte del tiempo. Son chicos. Eh, y por otro lado, muchos de ellos que tienen inquietudes para aprender cosas tienen que esperar a volver a la casa para poder hacerlo. Y esa era una de las críticas de, de Juli en su charla: que él tenía que bancarse todo el día en el colegio para después llegar a casa y re aprender realmente lo que tenía ganas de aprender. ¿no? ¿Y ahora eh, qué hace Juli? Ahora está estudiando matemática en la UBA en Exactas. Está en segundo año de, de la licenciatura en matemática y está feliz. Eh, nosotros sentimos que. Ahora como nunca hay un gap entre lo que ellos pueden saber sobre determinadas cosas de la tecnología, sobre todo los nativos digitales, y nosotros, que mm. hacemos lo imposible por estar eh, a tono, pero sentimos que hay realmente un abismo que a lo mejor no se daba a tres generaciones atrás entre padres e hijos. Siempre, por definición, el adolescente iba a decir que y él iba a cambiar el mundo, que los padres no lo entendían, y, y bueno, hasta para crecer bien tenías que deshacer a tus padres claro. que no entendían nada. Pero la de verdad sentimos que no entendemos nada. Sí, no sé si es tan distinto. ¿eh? Cada generación lo vive así. Eh, hay una discusión muy famosa entre Sócrates y Platón, cuando Platón, que era discípulo de Sócrates, empezó a escribir. Sócrates no escribió nada en toda su claro, vida. Claro. Y Platón empezó a escribir. Y Sócrates le dijo, ¿qué estás haciendo? Se te va a secar la mente. Vas a perder la memoria, el ejercicio de la memoria, pues estás escribiendo. Y Platón le decía, no, así puedo dejar registro mi memoria y que otros lo puedan utilizar. Esa discusión sobre una tecnología y dos generaciones se replica a lo largo de la historia cada vez que hay una nueva tecnología. Es verdad que ahora los tiempos se aceleraron. Eso. Y que, que en una misma generación, en una misma vida, podemos ver varias cadenas o varias generaciones de tecnología. ¿no? Sí, sí, y que en un solo día recibimos más estímulos de lo que a lo mejor alguien recibió en la Edad Media en una vida entera. Entonces no sé qué va a pasar con nuestro cerebro también. Sí, estamos en una época en la cual la gran batalla es la batalla por nuestra atención. No se sabe hacia dónde va a ir eso y si va a haber una crisis, si se va, a va a explotar una burbuja o si las cosas van a seguir profundizándose. Pero esencialmente tenemos grandes empresas en todo el mundo luchando por nuestra atención con inteligencia artificial y con un entendimiento de qué nos hace adicto a las cosas muy mm. profundo. ¿Y qué nos gusta? ¿Qué nos gusta? Entonces es muy adictivo la cantidad de cosas que tenemos. El hecho de tener el celular en nuestro bolsillo todo el tiempo y gran cientos de veces por día chequeamos el celular en promedio. Eh, es porque no aguantamos la tentación de ver si hay una nueva notificación. Exacto. Eh, entonces eso es, es peligroso porque puede alienarnos mucho, ¿no? Eh, estuviste una vez eh, así muy valientemente sobre el escenario de algún teatro tratando de hacer un stand-up. Uh. Te fue bárbaro, ¿no? <laughs> ¿no? No, de hecho hice un curso de, de stand-up hace 12 años, ya hace bastante tiempo, porque me, me río mucho. Cuando voy a, a escuchar eh, Stand Up me río mucho y de hecho cuando vivía en Estados Unidos era fanático que es un formato yankee, no es claro, un formato madríd claro eh, y me encanta reírme o sea me río Hace muy fuerte bien reírse. sí me encanta eh, y, y siempre me fascinó la risa porque la risa es muy misteriosa no esto de hacer movimientos y ruidos guturales en reacción a algo y, y cómo la sorpresa y todo lo que pasa alrededor de la risa me me intriga mucho entonces un día dije bueno voy a, a tratar de entenderlo hice un curso duraba un año entero, eh, terminó el curso hicimos 10 funciones 10 funciones eh, pero no logré que la gente se riera en la mitad de, ellos me fue, de esas funciones me fue bien, la otra mal y cuando haces stand up y te va mal, es terrible y sí una soledad Está, sos vos, no le puedes echar la culpa a nadie, no hay un dramaturgo que te escribe algo, el que habla sos vos en primera persona eh, y podés sentirte el rey del universo si la gente se ríe o lo peor si estás ahí pasas vergüenza. ¿no? Entonces decidí que no era para mí, pero ahora lo que estoy haciendo es doy bastantes charlas en distintos lugares, incluyo algo de humor. Y cuando vas a ver un show de estándar, tenés la expectativa de reírte cada 30 segundos. Y si pasan dos minutos y no te reíste, el, el show está fracasando. Si vas a escuchar una charla, no tenés la expectativa de reírte. Y de repente en una charla de por ahí media hora, alguien tira dos o tres chistes y de repente soy el gracioso. Claro. Entonces es como, es interesante, como haciendo lo mismo uno puede usarlo en distintos contextos y, y tener distintos resultados. ¿no? El sentido de la oportunidad. Acaba Exacto. el chiste, se rieron ahí, ¿eh? ¿viste? Y además, <laughs> esto es una yapa que te di y no te esperabas. Exactamente. Eso está bueno. Y hablas de que tenés un récord mundial de no sabemos bien qué. Es una cosa loca. En el año 2004 fui la persona de todo el mundo que más veces cruzó la cordillera de los andes sí. sin tener en cuenta los pilotos y las azafatas claro, ¿no? claro. eso era porque en esa época cuando trabajaba de consultor de negocios viajaba mucho demasiado y en ese año viajé a chile desde buenos aires eh, todas las semanas todas y algunas semanas dos veces porque tenía que estar el lunes y martes en Santiago, miércoles en Buenos Aires y volver allá. No me enorgullezco para nada de este récord, pero en, ese amigo, en, ese, en esa época me había hecho amigo del que era el gerente del programa de viajeros frecuentes de la aerolínea que yo usaba, y me llamó por teléfono diciendo, me parece que tenemos un error en el sistema, porque no puede ser. Acá dice que cruzaste la cordillera 142 veces en un año calendario. Sos la persona que más veces la cruzó, así que esa es la... Mirá ¡Qué récord, qué locura! Eh, sí. ¿De chiquito fuiste capaz de hacer un curso de ajedrez por correspondencia o un campeonato? Un, ju un campeonato, jugué, jugué a los 17, 18 años. Eh, Antes me encantaba el ajedrez, jugaba mucho pero volvía muy tarde a la noche con olor a cigarrillo, en esa época se permitía fumar y era feo, entonces mis viejos me dijeron eso por ahí no, y encontré el ajedrez por correspondencia, que era una cosa muy loca. Se jugaban partidas de ajedrez en las cuales tenías unas tarjetitas, como unas postales, donde vos marcabas tu jugada, peón cuatro rey ponías, le ponías una estampilla, ¿Ah? lo tirabas en el buzón. 15 días después llegaba al otro lado del mundo, literalmente, no. Rusia y un montón de lugares no, así. No, no. La persona lo recibía y contestaba su jugada y a mí me llegaba a su vez 15 días después. Y así, bueno, eh, jugué el torneo mundial de ajedrez por correspondencia, eh, eh, jugué 21 partidas a la vez, las partidas podrían durar hasta tres años. Eh, y en ese grupo, que era mi grupo, quedé por la mitad de la tabla. Siempre digo que gracias a que varios de mis contraincantes se murieron antes de que terminara. <laughs> sería como el Fortnite, pero en años. Eh, claro, yo, yo digo que de alguna manera fue mi primer red social, porque yo me levantaba a la mañana y e iba a ver si tenía notificaciones, que eran las cartas con las jugadas. Ay, pero qué genial. ¿No? Bueno, no, pero no seas te quedaste en el medio y vamos a pensar que no se murió nadie. Bueno, me dejaban bien. de escribir, no sé, quizás se morían o quizás se aburrían y no. Claro, no si querían. este chico no, no. Estas jugadas no me desafían exacto, en lo más Exacto, bien. probablemente era eso. Eh, ¿Sos una persona que todo el tiempo tiene proyectos y sueños y miras para adelante o la vida te va sorprendiendo, o te dejas sorprender? Eh, yo soy un fascinado de la vida, un fascinado de aprender, de descubrir cosas. Eh, me aburro bastante rápido de las cosas que hago, con lo cual tengo esta. Este cosquilleo siempre de tratar de, de hacer algo nuevo, de, de, de inventar cosas, de construir cosas con otra gente. Me encanta trabajar con gente que admiro, que respeto, de los cuales soy amigos y, y hacer cosas que siento que están buenas. Eh, todo esto de, de aprender de grandes del mundo de las ideas, de Tex y Plata, creo que es una buena excusa para pasar tiempo con gente que quiero. Quiero que completes una oración. A ver. Jerry Garbulski, ¿cada noche? Cada noche. Pienso en lo que pasó durante ese día, qué aprendí y fantaseo con las sorpresas que me va a traer el día siguiente.